Hola, soy Jesús Usted, catedrático de UE del Conservatorio Superior de Música de Castellón y artista Keiji. Durante el confinamiento he aprendido que los artistas necesitamos el calor del público. Me encanta que el próximo congreso se celebre en Barcelona, pues es una ciudad muy dinámica con una luz especial que huele a Mediterráneo. En el Congreso de Afués actuaré como artista de vocal y cañas de vocal Keiji, interpretando música de Schumann y Boccia para mostrar la gran versatilidad del nuevo sistema de cañas de Ketchum. Asimismo, actuaré con el trío Didirambe junto a los oboístas René Fuster y Domenico Hurtado, interpretando el trío para dos oboes y corno inglés de Beethoven en el 250 aniversario del nacimiento del compositor. Comencé a estudiar oboe a los 9 años, tal vez por tradición familiar, puesto que mi padre era oboísta y mi primo también lo es. Aparte de los conciertos de cámara con el Quinteto Cuesta, Música Gaudere y el Colegio Instrumental de Valencia, entre los proyectos más inmediatos es organizar un curso a nivel nacional en diferentes sedes con el oboísta Stefan Schilly, solista de la orquesta de la Bayerischen Rundfunk, y Daniel Fuster, profesor del Liceo de Barcelona. Todo ello organizado por MP Music. Es curioso que una pieza como el concierto de Leeuwsen, que tuve que trabajar para mi graduación, y después de haber trabajado con infinidad de alumnos, no sea una de mis piezas favoritas, aunque podría tocarla de memoria. Me pone nervioso entrar en una iglesia y que la temperatura sea muy baja, pues me da la sensación de que el oboe se me va a partir. Una de mis aficiones principales es la natación e ir de cañas con mis amigos. He soñado muchas veces que toco el piano en una gran sala de concierto. Debe ser que como no tengo que utilizar cañas. Me gustaría leer la mente de mis colegas, sobre todo la del director. Y si tuviera que reunirme con algún personaje de la historia, lo haría con Beethoven, sin duda. Me parece un personaje increíble y que si tenemos un estatus los músicos hoy en día es gracias a él. En este momento, si tuviera que predecir el futuro o preguntar por algo de ello, me gustaría saber cuándo vamos a volver a la normalidad de verdad. Un buen día ideal para mí es aquel que comienza con una buena caña, una buena prueba acústica, por qué no un gran concierto, y una gran cena con mis amigos, colegas, al lado de una buena botella de vino. Pero sin duda, si tuviera que elegir en mi carrera profesional un momento, yo creo que sería el haber compartido escenario con mis alumnos, como ocurre con el trío de Dirambe, en la que surgen detalles musicales sin tener que hablar y sobre todo compartir una idea de la vida con mis alumnos, mis colegas, pero sobre todo mis amigos. Gracias. Thank you.